Buenas, ¿se me escucha? Madre mía, muy buenas, muy buenas. Uy. Así que voy a hacer así. Esperar en el spam. No estoy acostumbrado a los controles aquí de mi hermano. Bueno. Ya hemos posicionado a la gente en su sitio. Buenas a todos. Está todo el mundo poniéndose nervioso y listo para las hostias. Vamos a en breve a empezar a mostrar ya algún torneito. Bueno. Aquí. Bueno, ahora mismo no sabía decir si está en calentamiento, ¿no? De primera ronda, pero ahora en cuanto pueda, a la más mínima, os voy a cambiar a swapear versión de juego. A ver si lo tengo por aquí. Mira, aquí por ejemplo os voy a mostrar ahora cómo están unos cuantos jugando. A ver, hago actualizar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vale, ¿cómo lo pilláis ahora? ¿Lo miráis ahora mejor el audio? ¿Peor? Sí, ya estamos con el directo empezado y todo ya. Mejor, o sea, a mí se me escucha bien, por ejemplo. Me está costando, chaval, me está costando. Aquí realmente estoy flipando con la Lidia, ¿eh? Ese personaje lo he visto muy, muy, muy poco. ¿Me escucha bien? Vale, gracias, a ver, gracias. Creo que desde dentro se te escucha un pelín bajo. Vale, espera. A ver, voy a subir un poco el gain del micrófono, a ver si se me escucha a mí mejor. Y voy a bajar un poco el del juego. Creo que a veces se debería escuchar bastante mejor. Diría que es un. El recado de poder top hacia aquí ya lo pasé. El tuyo, Blue, voy a tener que posponer un momento mientras tenga yo aquí el control, lo siento. A ver, tengo que. He dejado aquí el móvil en mi mano para poder actualizar cosas, pero. Qué QW. Dadme un momento, vengo rápidamente. Necesito pedirle el desbloqueo del móvil para actualizar el bracket. Que si no, este hombre me deja aquí vendido. Vale, perfecto. Se los digo los dos ahora mismo. Vale. Necesito que me den el desbloqueo aquí. Ya no puedo cambiar. Vale, disculpad, acabo de volver aquí ya. Correcto, Gigas. Que ahora mismo no tengo. Desde los controles aquí de mi hermano me está costando un poco cambiar todo. Creo que sería. Pam. Vale, ahí sí que lo bien cambiado, vale, disculpad, ya está corregido. Crew, Rage, Lobby. ¿Ya habéis jugado las dos? Vale, ¿cómo quedó el resultado? Panipipas, vale. Dos de papas panipipas, swapeo esto rápido. Panipipas 2. Ya resultados, vale. Utilizo esto. Joder, ¿cómo cuesta gestionar tantas cosas al mismo tiempo, honestamente, eh? Ostras. Esto lo cambio aquí. Vale, entonces ahora quedaría. Necesito que terminen las primeras rondas. Igualmente creo que voy a rular aquí ahora a un equipo. Anulando está. Vale, tengo que corregir. Ya llegó. Tengo que confirmar que me haya llegado también Blue, porque ese será mi matchup. Y ahora mismo voy a ver si consigo rular. A ver. Vale. Héctor. Héctor. ¿Y Pandipipas? ¿Héctor y Pandipipas?
Vale, voy a cambiar nombres. Cuéntame. ¿Vas a hacer la posición? ¿Cómo lo vamos? Para... Ah, tira la pentijera, literal. Tira la pentijera y... Buenas, JM, no sé muy bien cómo pronunciar. A ver, cambiado, sí. Vale. Van a hacer ahora un pie de petijera para saber quién va a cada lado. Y voy. Creo que voy a cambiar a este modo. Este audio está demasiado alto, creo yo. Así podéis ver a los jugadores que se van sentando y van viendo un poco. Aún no he tenido tiempo a verlo, Kaiser. Tendrás tiempo, no te preocupes. Vale, ahí se van a jugar, vas a sentarse, Pandipipa y Héctor. A ver. También tenemos por la otra pantalla que está ahora mismo, por eso estoy aquí yo en el stream realmente, están mi hermano y Evil en la otra setup. Y tendríamos en las otras dos setups de arriba a Mr. Manhattan y Miguel Ouch jugando. Bueno. ¿Y qué tal estáis vosotros? ¿Sabéis que van instalando sus tipos de controles, los que sean? Aquí hay de todo, hay Mixbox, mando, cosas random, la Mixbox de mi hermano que es algo más random todavía, aquí hay de todo. Muy buenas, Nati. Gracias. Vale, voy a ver si... A ver si me haga algún resultado de donde arriba. Dos. Un momentito, voy a oscilar para coger el resultado. Vale, espera. Para el chico de gris. No, que no había suelo aquí con... Justo ahora estaba... Bueno, cambié esta vista porque aún estaban por empezar, pero ya podemos cambiar la vista en juego. Vamos a cambiar a la primera partida aquí que van a hacer ahora, están sentando personaje. Vale, aquí tengo... Sí, hasta que no me vuelva a tocar a mí, sin fallo. ¿Cuánto me lo diste? 2-0, mi favor. Ok, 2-0. Muy buenas, ¿qué tal, cómo va eso, chicos? Vale, esto por aquí... La capturadora de play, le voy a subir un poco el volumen. ¿Qué tal así, chicos? ¿Se escucha bien? A ver, tío, muy buenas, Blue. Nati, Kaiser. Yachup, no sé quién es Yachup, saludos. ¿Cómo va todo? ¿Se te escucha bien? Muy bien, muchas gracias. Pues nada, un poco nervioso, la verdad. Es la primera sesión que hacemos así en offline. Pandi Héctor, veo que le ha puesto los nombres al revés. Aquí están Pandi Héctor. Te comprendo perfectamente. Uf, la verdad es que está siendo una experiencia muy intensa. El stream en directo, el torneo, todo muy, muy potente. Bueno, vamos a ver. Tenemos a Héctor y a Pandi. Pandi que está jugando con Lidia. ¡Ahí es la novia de Kay! Muy bien. Pues bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Nati. Bueno, para quien no lo sepa, Nati es mi madre. Y Anabela es mi hija.
Vamos a ver. Bien. Vale, uy. Vale. Pandi ahora mismo. O sea, Héctor con ventaja de vida ahora mismo sobre Pandi. Vale. Vale, 1-1. Héctor con ese Eddie, que nunca había visto jugar, la verdad. Tiene muy buena pinta. Vale, toquecito. Opa, le camina. Se lo va llevando. Pensé que no se le... Yo pensé que se lo iba a llevar a la pared. Prefirió acabar el combo ahí. Toquecitos bajos. Ahí, castigando la canilla. Vale. Segunda bolita para Héctor. Round 4. Fight. Vale, se levanta haciendo una pirueta, como le mola a los Eddies hacer piruetas. Uy. ¿Se ha desconectado un mando? ¿Se ha desconectado un mando? ¿Será por la batería? Si le quedó sin batería. Si te quedó sin batería a ti, ¿no? Si se te quedó sin batería, en principio pierdes la ronda. Nada, bueno, se le quedó sin batería a Pandi el mando. A ver si ahora ya queda restablecido. Héctor le va a dejar jugar. Le va a dejar jugar la ronda. Cuando estéis preparados, ahí. Vale. Sobrecito. Pandi que le está caminando ahí, lo lanza, se lo lleva de paseo un poquito. Vale, ahí se lo agacha. Y Victor, primer punto para Héctor. Vale, recordad que podéis cambiar de personaje de pista. Vale, van a volver a seleccionar personaje. Va a jugar con Lidia de nuevo, por lo que veo. Vale, van a repetir match, pero van a jugar en la pista que quiere Pandi. Una pista amplia, con paredes pero amplia. Razor, muy buenas tardes, tío, ¿cómo estás? Aures, muy buenas, disculpad que... Estoy un poco a lo loco. Vale, vamos a ver ese segundo enfrentamiento entre Héctor y Pandi. Vale, Pandi. Ahí. Agarre que entra. Toque bajo. Bacanilla. Uy. Quiero que me vaya llamando lo malo en directo. Vale, ¡epa! Esos pasitos que está metiendo Pandi, muy chulos, la verdad. Vale, primera bolita para Héctor. Ahí ese buen backdash. Arriba. Vale, toquecito abajo. Backdash, ¡uepa! Hay un poquito de circo.
dentro de la parella. Difícil, muy difícil de remontar esa ronda. Última oportunidad de Pandy para redimirse. Opa, a un chedito para arriba. Esto ya se pone muy puesto arriba, la verdad. A ver si es capaz de dar la vuelta ahí. Últimas oportunidades, nada. Ha sido perfecto para... ¡Un churro! Para el churro. Muy bien. Vale, segundo punto para Héctor. Miguel, ¿cómo continúa el bracket por aquí? Muy bien, seguimos entre Crevain y Soren. Ahí estamos. Hostia, sería bueno que aprendiera a escribir, Sí, sí, Fregunov, el torneo está, ya empezó. Lo que estoy viendo es que no se ha puesto por aquí el enlace de Challenge. Os lo voy a poner ahora. Os lo pongo ahora, chicos, que no me he dado cuenta y no he puesto el bracket del torneo en el chat. Vale, ahí lo tenéis, lo podéis ir siguiendo. Ryu, muy buenas tardes, tío, ¿cómo estás? Vale, Crevain y Soren para aquí, ¿verdad? Para este puesto. Perfecto. Vale, ya están preparando para empezar ahí. Como algo y voy. Muy bien. Esto. Madre mía, chicos, menuda experiencia esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay un montón de gente aquí que juega a Tekken, que madre mía. Montón de gente aquí que juega Tekken, que esto es la hostia. Vamos a ver. ¿Habéis visto los participantes en el bracket? Ojito, ¿eh? Hay nombres muy interesantes. Vale, aquí tenemos a Crevain contra Soren. Cuidado con sentarse en el arcade, sí, ¿no? Te apuntas bien. Vale. Muy bien, listo. Muy bien, ahí lo tenemos. Crevain contra Soren. Yo los he visto jugando antes un poquito y estos dos señores juegan que da gusto. Vamos a ver esto por aquí. Sajin ZZ. Alguno ya se está durmiendo viendo jugar al Sajin, ¿no? Crevain lleva un Brian brutal, la verdad. O sea, lo he visto antes de Arcaña con él y mamacita. Entonces, da bastante miedo. Round 2.
Primera bolita para Crevain. A ver qué tal puede Soren hacer frente a este Brian, que la verdad que es durísimo. Intercambio por Power Crash. Buscando. ¡Uepa! Muy bien eso. Mira, mira, mira. Le planta cara. Yo soy Sahin. Te mato del pero te mato. Hostia. Potentísimo este combate, ¿eh? Venga, bolita por bolita. Muy intenso el combate, la verdad. Manchea, se lo va llevando. No sé si será capaz de llevarlo hasta pared. Sí, combito de pared, media barra, fuera. Mucha ventaja de vida para Soren. Hostia, a volar. Ahí. Está recuperando, mira. Igualado es prácticamente, algo de ventaja para Crevain, que lo tiene contra la pared a Soren. Toma, otro barrido más, la canilla, toma por culo la canilla. ¡Epa! ¡Venga! Esa canilla se está poniendo nerviosa. ¡Aures! ¡Oh, qué pena! Muchísimas gracias por el view de todas formas. El tobillo de Soren estaba sufriendo, sí, sí, sí. Vale. Epa, ahí, uy, apretado, últimas decisiones de Soren, a ver si es capaz de dar la vuelta. ¡Oh! ¡Oh! Uy, el medio que entra. Primer puntito para que ven. Es Crevain, tío, yo soy gilipollas. Crevain, lo siento mucho, tío. Esto es imperdonable, tío. Le cambio los nombres a los jugadores. Soren es el chico que está... O sea, está equilibrado lo que es la imagen del jugador con el nombre con el personaje al empezar. O sea, están bien colocados. Crevain es el Brian y lo estáis viendo jugando con el stick. Y Soren es el otro chico con la sudadera... azulona o gris. Uy, 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 uy. Ya reporté el canal. ¿Por qué? ¡Epa! Loquet, muy buenas. ¿Cómo estás, por cierto? Uy, 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 uy. Se lo va a llevar. ¿Se lo lleva? ¡Ostras! ¿Cómo ha aguantado ahí? Muy bien. Vale. Epa. Hasta la pared, combito de pared. Uy. Muy bien, bolita por bolita. Muy igualado está, o sea, un nivel muy parejo aquí entre Soren y Crevain. Para la revancha. Yo voy con Soren, dice. Vale. Me toca en breve. Muy bien. Pues nada, chicos, cuando me toque a mí, que dentro de un poquito me toca, sigue mi hermano un poquito con el stream. Upa. Vale. Últimas decisiones de la ronda. Soren en posición de Richard. Uy. 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 Ese toquecillo. Ah, el slide que no entra. Y ya lo he ido desgastando poco a poco. Ya no ha podido. No ha podido. Ya no ha podido con el intercambio. Vale, era un cheito. Se lo va llevando. Llega a la pared. No. No hace full splat. Uy, ahora sí. Continúa el combo. Qué bueno ese pasito, como me ha gustado, la verdad. Quiere igualarle, lo va a conseguir y lo consigue. Ahí, ahí, ahí. Vale. El cambio toquecito, se lo agarre que entra. Pim pam. Ese barrido, ya ventaja de vida para Crevain.
Vale. Con esto creo que van a quedar más o menos parejos. Apples, muchísimas gracias. Vale, hasta la pared. Soren quiere empatar. Lo puede conseguir. Posición de raid. ¡Ay! Oh, ha entrado el drive. Ha entrado el drive ahí. Victoria para Krivine. Muy bien. Vale, vamos a poner esto por aquí así. Disculpadme que estoy un poquito torpe con las escenas y todo, chicos, pero de verdad que estoy nervioso, pero nervioso, nerviosísimo. O sea, participo, streameo, ya no sé dónde meterme. qué pelos. ¿Cuánto me falta, Frank? Ok, ok, o sea, espero directamente a que venga aquí. ¿Viste cómo se... El organizador de puta madre, como tiene que ser. Bueno, está Fran de Startup aquí ayudándonos con los brackets de puta madre. O sea, muchas gracias. Eso es Latchup. Latchup, vale. Tienes un nombre un poco complicado de leer, ¿eh? Un nombre un poquito complicado de leer. ¡Hombre! ¡Uy! Ailworld, muchísimas gracias por ese follow. Vale, aquí tenemos a Alda. Hay uno aquí y otro allí debajo que está más pegadito. Vale. Ah, bueno. Lo tengo por aquí, ¿eh? Pero es que soy así medio bobo. Una auténtica máquina, Frank. Alda y Belsaire. Ahí vamos. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Muy bien, aquí tenemos a Belsaire y Alda. Dale espacio al chaval. Sí, ¿no? Lo tiene apretadito. Ay, Manu. No pasa nada. Te mantuve en el bracket porque no sabía si al final ibas a poder venir o no. Como no me dijiste directamente no voy, dije, bueno, lo mantengo en el bracket y si al final llega o puede venir en último momento, pues nada. No pasa nada, Manu, tío. No te preocupes, ya verás cómo nos vemos más adelante. Haremos más cosas. Aún pasará un tiempo, pero se harán más cosas. Vale. Vale, tenemos aquí a Belsaire contra Alda. Belsaire con Asuka, Alda con Zafina. Matcha favorito de Kay, debe de estar... Si anda por ahí... Vale... Pim pam, arriba... Lo va llevando, a ver... Lo está presionando... Ahí, ese low parry, muy bien... ¡Uy! Eso creo que no conecta. Bueno, no ha salido muy bien ese low parry. Ese ha sido el toquecito del Not Perfect For You. Vamos a ver. Muy bien. Vale, Alda que lo va manejando. Ahí no entra ese toquecito abajo. Ahí el evasivo sí. Un poquito de toquecillos bajos. Ahí buscando el whiff. Vale. Uy, 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 a ver esas últimas decisiones de la ronda. ¡Oh, vaya! Ese low crash. Y patada en la cara. Round three.
Vale. Ahí está, contra la pared. Combito de pared. Ahí eso lo castiga y se la lleva de paseo. Toma, dame la mano. La mano de Azazel. Vale, arriba ahí. Paseíto, paseíto, paseíto. Uy, 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 uy. Oh, el parry que entra. Última decisión de la ronda, ahí está. Vale, Belsaire quiere empatar, a ver si lo consigue. Vale. Ocheito se lo lleva. Qué calladitos estáis todos, chicos. Oye, Nordis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hay muchas... Estáis muy expectantes, ¿no? No decís ni pío. Hostia, chaval. Toda la gente que hay conectada y no dice ni pío. Mucha tensión, mucha tensión. ¿Es Aquileto torneo? Sí, solo que es un poco más hacia Vigo. Te tenías que haber venido un poco más. Bobby Drake, muy buenas. Bienvenido. Que salga K-Down ya. A ver, a ver. A ver si consigue salir en la... A ver si consigue salir en la pantalla. Vale, primer punto para Alda. A ver si coge personaje o pista. Revancha directa, revancha directa. Revanchita directa. Renunció a la que en favor de su nuevo maestro de noche. Vale, Vale, un poquito de presión por abajo. Toquecitos. Un poco de pokeito por aquí, por allí. Al menos el otro parece que mola más. Pues muchísimas gracias, Nordis. Nos. Epa. Vale. Primera bolita para Alda. De pim pam. Pokeito, pokeito. Ahí bien visto eso. Ese combo podía haberlo continuado de otra manera, me parece. Yo lo hubiera intentado llevar hasta la pared. Vale. Y últimas decisiones, hasta ya nada. Ahí ya nada. Venga, última oportunidad de Belsaire para equilibrar esto. Alda, que ahora mismo está dominando la partida. Opa, arriba la uncheito. Pim pam, pim pam. Toquecito abajo, uepa. La ha cortado, ahora sí la unchea. Y última decisión. Victoria para Alda. Ok. Vale. Miguel. ¿Acabaste, Miguel? Bueno, os cambio. Os paso con Miguel. Aquí. Está potente, Alda, está. Está potentillo, sí, está potentillo. ¿Me toca a mí con Esair? En la pantalla grande, además. ¡Qué guay! Me toca con Esair en la pantalla grande. Vais a verme llorar. ¡Qué bueno! He llegado justo aquí para ver cómo hay una paliza a mi hermano en pantalla grande, en pantalla completa. ¿Qué tal, gente? Bueno, a mí ya me acaban de plantar en toda la cara un buen puñetazo. Perfecto. Buenas, Nordis. Buena gente. Uy, aquí hay gente animando a Electro, no puede ser esto, ¿eh? Poder. Aquí queremos salsa, no queremos nada de favoritismo hacia Electro, ¿eh? A ver... Esa es hacer... Tengo entendido que va a haber cositas, sí. Además he visto su mismo, que está guapísima, con una la que Chloe imprenta. Eso, bien, poder, bien. Así me gusta.
piedra. Están ahora escogiendo, a ver. No sabe jugar la piedra, papel, tijera. ¿Lo habéis visto, ¿no? Ni a piedra, papel, tijera es capaz de jugar. No pasa nada. No sabemos qué va a pasar, pero probablemente vaya a palmar en todo. La misma se ve enorme, sí. Pues tiene un impreso de Lucky Chloe muy guapo. Incluso con los numeritos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y todo. Muy, muy guapo. Y la Mixbox de mi hermano un poco, bueno. Es como comparar las dos Mixbox ahora mismo es un poco que QW. Yo voy con el Electro, uy. Ese es Sire, exacto. Ese es. Aquí apuestan por 5 Hopkicks y no sé cuántos evasivos ya, ¿eh? A ver, vamos a swapear al modo juego para que podáis ver la salsa. A ver, voy a cambiar nombres. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Vale, a ver, están bien puestos. No me mola el plan. Pues claro, qué liada, acabo de darnos cuenta de un detalle. Bueno, da igual. Empezamos por este bien. Lo sumo a 7 pares y es mi única oferta. Pocos evasivos han puesto. Yo veo. Me da a mí que va a haber mucha sangre. Y por parte de mi hermana vamos. Va a salpicar por todos lados. Está bien puesto, ¿verdad? Bueno, ahora lo miraré, levanta de carga. Vamos a ver cómo se parten de hostias aquí. Está del revés. Vaya. Swap. Ahora sí. Vale. Vamos ya. A ver qué nos pueden mostrar aquí. Una buena pillada por parte de mi hermano. Pared, castillo divino. Ojo, vale. Cuidado, cambio de lados. Se pone nervioso mi hermano. Hopkick, ya va una, chicos. Total. Vaya rage. Le pilla pared y lo mata. Sí, ahí está una hopkick. Anotamos rato. Una pena, estuvo muy bien esto. Manda a volar a mi hermano, pared. Y esta casi que da pánico ahí. Ya ves si fue un remontador. Buena esquivada. Vale, muy buena. Pared, bien. Rage, cadena, la baja. ¡Ojo! Buena. Mira, remontada por remontada, chavales. Sí, cuidado, 1-1. En rondas hablamos. Es un counter. Pared. Sí, esto va a pared. Hostia, ahí bien. Eso es bien. Cuidado, él está torturando los 50-50 todo el puto día. Ese parry, eso es bien. Y kill con estilo, vaya. A bailar, dice. Lucky. Round 4. Fight. Otra vez. Cuidado, Aquí estoy viendo que de open en todas las rondas está viendo mucho sangre. Después es cuando se relaja y realmente coge la mata. Tremendo perfecto. Vale, actualizo datos. Así, a pelo va a haber una revancha, no va a haber cambio, no pasa nada. Ready por allí. Igual me pasé con las hop. Me sigue a ver más hop, estoy de acuerdo, me sigue a ver más hop. Vale, bien pillado. Vale, 50-50. Qué bueno. De ahí. Esquivé un poco la pared, pero no voy a recibir mucho más. Te manda a la otra pared, no, se queda en media arena. A volar, qué buena. Esto es kill. Ahí está. Punto para mi hermano. Vale. Round 2. Fight. Qué buena.
la pared. Joder, cómo castiga esa pared. No se va a hacer. Me encanta cómo Razor se encarga de llevar bien la cuenta. Muy buen parry. Pared castiga. Vale. Esto es kill. Esto es kill. Ahí está. Igualados en puntos. Mi hermano. Sí, que lleva dos. Me parece verlo. Pared, ojo, pared. Vale. No van a volar. Tampoco esto. Tantean. Yes. Eso va a dolerle. Posible kill. Kill, kill. 100%. KO. Ahí está. Round 4. Fight. Posible última ronda para la partida. Va a volar. Castigue contra la pared seguramente. Ahí está pared. Vale. Daño de pared ahora. Vale. Van a volar. Un titi, bien ganado. Agarre que falla y se come el rage. Esquila a su favor. Ahí está. Fue muy buena. Esa fue un muy buen intento de salvada por mi hermano, pero. Nepe para el cuerpo. Dos para el side, cero electro. Y aquí se viene mi hermano, aquí a seguir streameando. Dos hop kicks, tres evasivos. Me ha sorprendido. Yo me esperaba más hop kicks, tengo que decir, Razo. Aunque evasivos son unos cuantos segundos. Aquí os dejo con mi hermano. Los evasivos. Razor ha llevado la cuenta de todos. Bueno, a lo mejor los evasivos funcionan bien, ¿no? A lo mejor debería comérmelos un poco menos y esas cosas. Vale, vamos a ver a quién nos mandan ahora para jugar por aquí. Vamos a ver. Evil contra. Vale, a mí me toca contra Blue. La próxima vez que juegue jugaré contra Blue. Bueno, realmente por la posición en la que estamos casi era mejor ir jugando. No sé si va a jugar Miguel contra Evil Tasha ya directamente. Saluda a Kay. ¿Dónde está Kay? ¿Qué crees que está jugando? Kay, mírala la capa, que te salude. ¡Ey! ¿Qué? ¿Cómo lo ves? Pues muerto, ok. Cómeme la polla, arriba. Bueno, la siguiente me toca contra Vázquez. A ver dónde estás. Sí, me toca contra Vázquez, la siguiente. Interesante. Sí, interesante la felpa que me va a caer. Bueno, van a cámara ahora Crevain y Héctor. Crevain, joder, Crevain. Me quedé con lo de Crevain a tomar por culo. Crevain. Hostia, espera, Crevain y Héctor, dijo. Antes jugaron Crevain y Soren. Y ahora son Crevain y Héctor, correcto. Es donde ganan todos. Sí, ¿no? Es donde la gente gana.
Bueno, aquí tenemos a Héctor y a Héctor y a Crevain, que se están ubicando. Vale. Muy bien, este por aquí. Será lo que se pueda. La verdad es que Sair duro con Sair, ¿eh? Ojito. Esa Lucky, uff. Muy difícil, muy difícil. Haré lo que pueda, pero la verdad que es que estoy muy nervioso, tío, te lo juro. Me tiemblan las putas manos. Estoy muy nervioso. Entre lo que es el evento en sí mismo, el torneo, el participar, el stream. Que. Primera experiencia en este formato, pero bueno. No será la última, ya nos encargaremos. Y la próxima aún mejor. Que ahora ya... Así ya pulimos cosas, pulimos detalles. Muy bien. Esto por aquí. Ander Edith, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno. ¿Qué buscas? Aquí tienes el... Aquí hay uno de los cables, ¿no? Ahí están conectados, perfecto. Bueno, tengo aquí a la gente del revés. Ahora sí. Héctor y Crevain. Esta vez creo que lo he dicho bien, o casi bien. Crevain, ¿no? Crevain. Te juro que lo estoy intentando, me cuesta un montón de nombres. ¿Cómo? Uy, no te escucho nada, pero... Ah, vale, vale. Pues Mateo. Mejor no. Ahí de todo. No toques. Deja de... Trae para acá, que lo voy a bloquear. Vale, Héctor y Crevain a jugar. Ya están preparados. Y ahí va la cosa. Chapi, bienvenido. O bienvenida. Support dracónicamente mazmorreante. Vale. No me he enterado de nada, pero gracias por tu comentario. Baby Drake, muy buenas. Bobby, baby, no, joder, Bobby. Muy buenas tardes, Ropesu. ¿Cómo estás? Vamos a ver, intercambio de toquecitos. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. A volar un poco. ¿Cómo sale en pantalla? A ver, a ver, a ver si sale. Échale un ojo al bracket, a ver cómo va. Que ahora mismo... Vale, primera bolita para Mateo. A coger a Mateo. Vale, ahí, oye, muy, muy ajustado este combate en cuanto a... O sea, veo un poquito muy... Jugando Safe. Muy bien, se lo lleva hacia la pared. No va a haber combate de pared porque ya... Opa, esa voltereta que se castiga. Y el último toquecillo a la canilla. ¿Cuándo me toca? Pues ya he jugado dos veces. Una de las dos ha salido en pantalla. Ha salido en pantalla el palizote que me han metido. Me ha metido Sair. La primera la he ganado, la segunda la he perdido. A ver si consigo avanzar un poquito por abajo. Vale. Buena ventaja de vida ahora para Héctor, que está a punto de cerrar la ronda. Espera, espera. Que Mateo dice que todavía no. Dice que todavía no. Últimas decisiones de la ronda.
Y ahí el canillazo. ¡Opa! La reentra. Se lo lleva de paseo hasta la pared. Uy, no ha hecho... No ha hecho splat bien, de buena manera. Ino, muy buenas, ¿cómo estás? Uy, Mateo, contra las cuerdas. Un toquecillo le falta. Espérate, espérate, espérate. Espérate que esto quita mucho. Vergüenza humana. Tremendo truño. Hostia, me has perdido. Me has sacado de... ¿Quién se ha llevado el punto, chicos? Me cago en la hostia. ¿Quién se ha llevado el punto? Brian es el que pone la ventana de victoria. Vale, hostia, me cago en... Que te calles. Una vez más, para que no se... La culpa es tuya, que me despistaste. Estaba yo concentrado en lo que estaba haciendo. Que lo... Vas contra Blue. Contra Blue, muy bien, vamos contra Blue. Buenas, miente. Aquí andamos. A ver, aquí tengo que modificar nombres aquí. A ver, este punto. No, este Brian que está ahora mismo en pantalla, lo estaba viendo yo antes en las free plays y me estaba quedando bastante pálido. Me estaba gustando muchísimo. Ojalá pudiese jugar solo un 40% de lo que hace él. Hace los combos increíbles. Round one. A ver. Fight. Tanto macho. De hecho, la única derrota que llevo ahora mismo es contra una Katarina, me pasó. Es muy ideal. Reviento los bajos. Leo, que es el que me sacó del torneo. O es el que, perdón, que me dio la derrota. De hecho, Razor. No me sacan todavía, pero poco faltará. Bien, contra la pared. Presiona muy duro. Ojo, la levantada. Lo lleva la pared a la raya. Presión, vale. Katarina gana esta. Escena del adiós del Tekken, claro. Todo el mundo se despide, siento. Viene el nuevo rey. Este castigo de pared me parece buenísimo. Esto lo juego, este castigo. Lo he visto antes y es una puta pasada. Yo que no se hace ninguno. Ahí reventó toda la vida. Contra el con el daño de la de por sí de los ataques más el splash. Vale. Unos cuantos barridos. Vale. Testea. No, no me suena. Usa algún counter, a ver si lo consigo. Contra counter. Ahí está. Pop kick y para el sobre. Skill, 100%. Ahí está. Round 4. Fight. Suena durísimo. Además, mira que como falla, si te comas una contra. Ahí está, pop kick y empieza a volar. Vale. Y cuando te castiga, cuidado. Vale, a volar. Castiga. Puede ser una posible kill. Tiene la oportunidad de defenderse aún. Está baiteando, que no cuela, ¿eh? Ahí está, pero tampoco. Intentó hacer un rage, creo. Vale, 2-2, a ver quién se lo lleva. Si gana Krivine o si consigue hacerle el empate. Lo aparece a Brian. Durísimo. Muy buena la Kazama. Muy contundente la Katarina ahora. Muy, muy buena. Esta consigue remontarle esta. Se la lleva. Y van 1-1 ahora mismo. Vale, puede cambiar de personaje si quisiera. O cambiar de mapa. Escoge mapa. G-Corp, buen mapa, me gusta bastante. Aunque en el caso de Brian, él como aprovecha el splash de la pared, igual aprovecharía, iría por otro. A Marco y su Agora. Nadie está preparado para el 8 realmente. Uy, 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 uy. Nunca se está lo suficientemente preparado por aquí. Buen pulso contra la pared. O sea, Katarina muy contundente. Tengo tres torneos seguidos, me cago en la puta.
persona ocupada, decía. Durísimos los tobillos. Muy bien abusado ahí los tobillos. Vale. Ah, lo dejo ir. A volar. Posible pared. Ahí está pared. Madre mía, el splash de Katarina es durísimo. Vale, rebota. Volar. Y aprovecha la pared también ahí. Vale, pues uno, lo cuela. Ey, uy, cancela el agarre. ¡Ojo! Adiós al rage. A volar. Hostia. Y coló. Le sacó ese punto. Se lo rascó, que yo gusto. Presiona, falla, vale. Aquí lo va a mandar a volar un buen cacho. Su último torneo del año, eso es, la cazama. ¿Cómo sabe, eh? ¿Cómo sabe? Contra la pared, su pobre Brian. ¡Ojo! Muchas gracias por el follow, bravo. Y gana Héctor. Katarina 2. 1, Krivine. Ok, a ver, aquí tenemos la siguiente pantalla. Cambia modo. Cambia modo para que podáis ver sofás y a mí. Es lo que van cambiando. Durísimo. Aquí no para ver Mixbox por todas partes. Yo que pensaba que las Mixbox eran raras y parece ser que es lo más normal del mundo. Yo, el único pringado, que no tengo ni mi control. De locos. Estoy viendo por allí de fondo a mi hermano jugando contra Blue. El otro jugador que me tocó a mí la primera ronda. Hay un Blue. De hecho, en tu momento, Blue, pensaba que estabas aquí. Porque me acordé que estaba jugando contra un Blue. Yo me quedé en plan, ¿cómo? A ver, a ver si me dio el resultado. ¡Frank! ¡Frank! No está quedando. Ahora mismo me están pillando. Creo que ya no tengo el resultado, pero... Sí. Creo que va a Batcar a empezar a jugar. ¿Hay cositas? Hay cositas en este sofá, chavales. Confirmamos. Tenemos a K-Down versus Batcar. Confirmamos un buen matcha. Ahí pone que sí, que confirmamos. Tremendo matcha se viene. Ahora sí. Van instalando todo. ¿Qué, cómo vais percibiendo el stream? ¿Hay algún tipo de delay? ¿Veis que va un poco lento el asunto? ¿Cómo estáis percibiendo, Vicente? ¿Hay algún tipo de congelada de FPS? ¿Va bien? ¿Va todo bien? Bueno, hacer un poco ahí de feedback por si acaso algún tipo de mejor que se tenga que hacer. Una bomba atómica en forma de jugadores de Tekken. Reviéntale, Kay. Kay, por aquí te están animando, Kay. Norbis. Por aquí que les trae, vale. Se la haré saber. Aquí dicen de todo para que lo mates a pobre Vargas. Tú, este es como que te estás alimentando ahora mismo con estos comentarios. No pasa nada, ya sacarás ahí.